Así regresan los avanzados HIMARS a Estados Unidos después de los ataques rusos. El video muestra la descarga de lanzadores de lanzacohetes múltiples estadounidenses M142 HIMARS dañados durante los combates en Ucrania. El equipo militar dañado fue entregado en Harrisburg, Pensilvania, por un avión de transporte Antonov AN-124. A juzgar por la naturaleza de los daños, a uno de los vehículos lanzadores le explotó una mina. Le falta por completo la rueda delantera derecha. El otro tiene las ruedas delanteras perforadas, y las ventanas blindadas de la cabina muestran rastros de impactos de bala y metralla. El ejército ruso ha publicado repetidamente vídeos de lanzadores HIMARS alcanzados de diversas formas. Al mismo tiempo, el ejército ruso se ha adaptado a los sistemas de misiles estadounidenses. Los sistemas de defensa antiaérea rusos han aprendido a interceptar sus proyectiles, y los sistemas de guerra electrónica han aprendido a suprimir su sistema de guía. Además, el ejército ruso está situando importantes bases fuera del alcance de los HIMARS. Los lanzacohetes múltiple estadounidenses se quedan al margen, según Business Insider. Imágenes de la descarga de dos lanzacohetes múltiple estadounidenses M142 HIMARS dañados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, enviados para su reparación a Estados Unidos. A pesar de que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania niega los hechos de destrucción o daños por tropas rusas de los lanzacohetes múltiple estadounidense HIMARS, tratando de ocultarlos, la verdad sigue saliendo a la luz. Las imágenes muestran dos lanzadores de lanzacohetes múltiple estadounidenses HIMARS descargados del avión AN-124 Ruslan de Antonov. Las imágenes fueron tomadas el 10 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Harrisburg, en Pensilvania. Los lanzacohetes múltiple HIMARS pertenecen a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que pueden identificarse fácilmente por las cruces blancas pintadas en ellos. A juzgar por las imágenes, uno de los lanzadores parece haber sido alcanzado por una mina, mientras que el otro fue dañado por la explosión de un proyectil cercano, por lo que la cabina resultó dañada. Como se ha señalado, se trata del primer daño claro registrado en estos lanzacohetes múltiple. Anteriormente, los estadounidenses, con la ayuda de los ucranianos, evacuaron rápidamente los HIMARS dañados y tomaron medidas para que sus imágenes no llegaran a la prensa. Recordemos que Estados Unidos suministró lanzacohetes múltiple HIMARS a Ucrania en 2022, y estos sistemas fueron utilizados muy activamente por Kiev prácticamente a lo largo de toda la línea de contacto. Sin embargo, en mayo de 2023, la actividad y la eficacia de los ataques de estos sistemas habían quedado en nada, lo que se notó incluso en Estados Unidos. Algunos lanzadores habían sido destruidos por las tropas rusas, otras habían sufrido daños y el resto apenas se utilizaban debido a las escasas existencias de munición. Aunque Kiev siguió afirmando que todos los lanzacohetes múltiple HIMARS estaban intactos. Este año, la actividad de los HIMARS también es escasa. Las fuerzas armadas ucranianas los están utilizando para ataques contra zonas pobladas. En particular, Lisichansk fue alcanzada por misiles de este lanzacohetes múltiple. Anteriormente, al jefe del Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shoigu, mostró un video de la destrucción del lanzacohetes múltiple estadounidense HIMARS. El ministro instó a ser proactivos y llevar a cabo un reconocimiento más activo de las zonas de retaguardia del enemigo. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.